Bienvenidas, bienvenidos a la última entrega del taller privado de tacto de barro. Es este el vídeo de introducción del tutorial donde te comento lo que vas a ver durante el viaje del tren número 35. Y vamos a realizar una variante de una técnica decorativa, la cuerda seca. Queremos realizar una pieza decorativa para Navidad, un Belén. Este trabajo, junto con otros dos tutoriales, el 9 y el 19, forman un círculo con el cual yo quería darte una formación sobre la cuerda seca a través de estos trabajos. En el primero realizamos una cuerda seca sencilla a modo de introducción. En el segundo, una falsa cuerda seca. Y en este último, una cuerda seca de un solo color. En ella pintaremos con óxidos y pigmentos cerámicos a modo de pintura sobre cubierta, es decir, fusionando dos técnicas decorativas. Distintas posibilidades de una misma técnica decorativa empleadas en completar tu formación sobre ella, explicadas de forma pormenorizada cada una de las partes. Y por supuesto adecuados, tanto para noveles como para los que no lo son. Hemos escogido un diseño de un banco de imágenes, freepik.com. Mi agradecimiento a este banco de imágenes gratuitas. Hemos adaptado ese diseño a nuestra pieza y se ha hecho la técnica decorativa de la cuerda seca. Como te he dicho, con un solo color y pintando encima de ella. Y posteriormente hemos cocido el trabajo con un hornito para microondas, aplicando una curva de cocción para esta técnica decorativa. Y aquí comienza la historia de un desencuentro. El mío con los nacimientos. Siempre me dan problemas. Porque tengo un maleficio encima de mí con este tema, pues no lo sé. Pero ante un problema hay que buscar soluciones. Y eso es lo que hemos hecho en este tutorial. Ideas que desarrollaré en los próximos tutoriales. Porque de este han surgido dos nuevas ideas. Así que vamos poniendo en agenda todas las nuevas ideas para los futuros tutoriales. Si ya formas parte del taller privado, a ponerte rápidamente el delantal y a comenzar tu propio trabajo. Si todavía no te has registrado, te invito a que lo hagas. Si quieres aprender a realizar esta técnica, quieres ver cómo he solucionado el problema final, no tienes más que registrarte en el taller privado de tacto de barro. En él aprenderás todas las técnicas decorativas y la cocción de estas con un hornito para microondas. Y si surgen problemas en la realización como ha ocurrido hoy, iremos solucionándolos. Y si no, mira cómo ha quedado la pieza finalmente. ¿Qué te parece? Te invito a que formes parte de este taller. Acabas de ver el tráiler del nuevo tutorial del taller privado de tacto de barro. ¿Lo estás viendo? En el canal de YouTube de tacto de barro. Así que si te ha gustado, no olvides darle un like. Y si todavía no te has suscrito al canal, puedes suscribirte aquí mismo. Un saludo y nos vemos dentro del taller privado de tacto de barro. Te espero.